Uf, que conecte acá, que ponga este piano aquí, que ponga acá, que entonces que el acorde, que el cable, que uy, no, eso está complicado, muy complicado. Fácil está la canción de Shakira, el super hit que acaba de hacer, que acaba de sacar al mercado. Uf, increíblemente. Fácil, ¿lo podemos tocar fácil? Sí, es muy fácil. Pero vamos a verlo. Sí es tan fácil. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a analizar esta vez el super éxito de Shakira, que me encantó, la verdad me encantó, me pareció genial el tema que hizo con Bizarrap fue genial. Pero analicemos armónicamente qué tiene el tema. ¿Tiene cuántos acordes? Oh, 10, 12, 20. No, tiene 1, 2, 3, 4. ¡Cuatro acordes! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Y lo puedo tocar? Sí, lo puedes tocar. Tengo que tocarlo con el ritmo y todo, como está. No, 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 no. No necesariamente tienes que tocar de esa manera, no. Lo puedes tocar como siempre hemos dicho, porque yo siempre voy a comentar la forma más fácil de tocar, todo más sencillo, porque buscamos es disfrutar la música. Entonces puedo tocar. Bien, esa es la melodía, pero yo puedo. Y ya. Ya. Y así hago todo el tema, todo el tema. Este acorde. Este acorde. Ya, no más. Otra cosa es que, digamos que lo lleve sobre la rítmica, porque cuando voy sobre el tema, pues sí, claro. Entonces hace una rítmica de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Uf. ¿Vieron? ¿Vieron qué pasa? Entonces, voy contando. Pero, uff, eso sí, bueno, estudié un poco música y estudié. Pero si yo tengo mi teclado en la casa, me compré una organeta, tengo. Y yo quiero tocarlo, pero yo no he ido a estudiar música, nada. Tócalo con esos dos acordes. Y hasta ahí vuelve. Ya no más, no más. Si a nivel de piano quiero mejorar un poco y hacer estructura rítmica, pues hago una rítmica o algo esto. Pero de resto no. Si tengo un teclado como estos, teclado que tiene ritmos, pues pongo un sonido, ¿no? Uy, ahí cambió, ¿no? Entonces ya un sonido que me funciona bien. Y funciona muy bien, así que puedes tocar el tema de esa manera. Ese es el resumen, no nos vamos a demorar más porque es la forma en la que el tema puede funcionar muy bien. Voy a repetir, lo puedo tocar con los dos acordes solamente o si quiero incorporo los cuatro, pero los cuatro, ¿cómo los hago? Mira el tiempo. 1, 2, 3, 4, 3 y ahí va el fa, solo dos tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allá va el sol menor también. Un re menor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, fa, 2, fa, va dos tiempos. Y ya, el sol menor también va dos tiempos, pero uy, creo que me estoy enredando terrible, eso lo estoy haciendo como que no entiendo nada. No. No te compliques, porque si nos complicamos, entonces no, ese tema yo no lo toco, ese tema sí lo toco, ese tema no. No, 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 disfrútalo, disfruta el tema. Vuelvo y repito, otra cosa es que yo tenga el teclado y entonces yo también quiero hacer la parte de Bizarrap que hace. Sí. Eso es lo último. Uy. Y ya, utilizo pues el sonido que me funcione un poco para eso, porque ya no estoy en el piano, ¿ves? Ya no estoy en el piano, estoy ahora, ya, eso sí tengo el teclado, por eso digo, si hay un teclado como este, pues lo toco con los solos acordes.
Así. Como tú sepas tocar el acorde y ya, pero son esos dos acordes. Pero si tengo este teclado, o sea, un teclado que tenga ritmos, pues puedo hacer todo, buscar el sonido que me gusta, o si tengo un controlador y tengo los sonidos, pues los busco. Estos teclados tienen una ventaja y es que puedo hacer el ritmo y puedo generar ritmo. Mire. Oh, qué chévere, ¿no? Qué chévere. Entonces puedo hacer un ritmo que me funcione para el tema bastante bien y puedo acompañarlo. O sea. Y con el otro sonido puedo acompañarlo también. Miren. Chévere. Y si quiero colocar el acompañamiento, pues coloco el acompañamiento allá. Dos, tres, cuatro. Ah, qué bien, hijo. Funciona genial. Y puedo variar. Oh, qué bien. Uf, y puedo jugar bastante. Entonces, si tienes un teclado como este, puedes jugar. Pero si solo lo vas a hacer en piano, pues dos acordes y puedes cantar todo el tema, que es un poquito lo complicado o lo complicado del tema, pues aprender la línea melódica con el ritmo que trae la línea melódica. Hay partes que son fáciles, pero otras partes son difíciles, son un poco complicadas. Pero de todos modos, si quiero disfrutar, que es el objetivo que siempre he dicho, disfrutemos el tema, dos acordes. Dos. 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 Qué maravilloso. Bueno, ese es el resumen del tema de Shakira, así que espero que lo toques, que disfrutes. Si tienes alguna inquietud, me escribes y miramos. Recuerden, tocarlo en estos teclados es recontra maravilloso porque tiene no toda la sonoridad y todo el ritmo, pero aquí lo puedo disfrutar bastante, bastante lo puedo disfrutar. Así que bueno, cualquier inquietud, me escribe. De todo modo, no olvides, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete al canal, comparte de pronto inquietudes. Activa la campanita para que tengas en cuenta en qué momento yo subo videos y te notifico. Entonces, puedes aprender, puedes avanzar mucho más. Estaré haciendo muchas más cosas este año. Vamos a iniciar con todo este año, con cursos, con muchas cosas que vienen por ahí en camino geniales. Bueno, espero que disfrutes este súper éxito de Shakira que fue genial.